Estas fueron las últimas publicaciones que subió DJ Felipe Vázquez antes de su lamentable muerte la noche del 31 de octubre mientras se encontraba en la tradicional caravana de Halloween en Cali. Y es que para esas personas que no lo sepan, Vázquez fue ultimado cuando se movilizaba en su cuatrimoto por la autopista Simón Bolívar con carrera 39. Cabe destacar que en videos publicados en redes sociales, se ve el momento en el que el joven DJ está tirado en el suelo gravemente herido. Lamentablemente, dichas imágenes no se las puedo mostrar por este medio, debido a las restricciones de YouTube. Desafortunadamente, debido a la gravedad de las heridas, el reconocido DJ murió en el lugar, mientras decenas de personas gritaban pidiendo ayuda. Ahora bien, horas antes de su asesinato, Felipe Vázquez había publicado varias historias en su cuenta de Instagram, en la que tenía 127.000 seguidores. En una de las fotos que posteó se le puede ver posando con una botella de champán, en la siguiente publicación se le puede ver disfrazado de Pennywise, junto a un grupo de amigos en lo que parece ser uno de sus shows. En la siguiente historia se le ve mostrando un grupo de motos, las cuales iban a ser ocupadas para lo que sería la rodada de Halloween. En los siguientes dos posts, el DJ se embarca en dichas motocicletas para un recorrido antes de lo que sería la caravana. En la siguiente imagen, Felipe aparece disfrazado, montado en una motocicleta. Finalmente, la última historia que subió en Instagram fue, precisamente, un video en el que aparecen muchos motociclistas en lo que sería el inicio de la caravana de Halloween, que en Cali fue monumental y generó traumatismo en la movilidad. Pues estas fueron las últimas publicaciones que hizo el DJ Felipe Vázquez antes de morir. Cabe destacar que la Policía Metropolitana de Cali confirmó que el hecho se trató de un ataque dirigido contra Vázquez, por lo que iniciaron una investigación para determinar los móviles del asesinato. Definitivamente esta ha sido una muy lamentable noticia. Paz para sus restos y mi más sentido pésame a sus familiares y amigos.